La reunión de gobiernos locales inició con el proyecto de inversión municipal 2021. Dentro de este programa se le estará informando a la población en general que se continuarán ejerciendo programas para el bienestar de las familias. Vamos a continuar desarrollando desde las alcaldías el programa de caminos rurales, ¿verdad? El programa de calles para el pueblo también será un programa importantísimo en este año. Todo el tema de acceso y de mejora de los sistemas de agua potable que trabajamos en conjunto y en coordinación con el FISE y con ENACAL estará siendo parte del programa de inversión municipal. El programa Bismar Martínez tomará mucho auge en este proyecto de inversión. Con esto se están acercando a la meta de entregar más de 25 mil lotes. El mejoramiento, el mantenimiento y el fortalecimiento de lo que son los parques familiares y las infraestructuras recreativas que tenemos y que hemos impulsado desde el buen gobierno y desde las alcaldías en todo el país estarán siendo también, continuarán siendo un programa importante para nuestras alcaldías. En la parte cultural se estará desarrollando un trabajo para mejorar la infraestructura de museos, casas de culturas que aún necesitan un mejoramiento. Este año además se estarán promoviendo las más de 10.000 actividades recreativas que se van a impulsar en todo el año 2021. El transporte público municipal también continuamos nosotros, en este año se van a mejorar 12 terminales de transporte intramunicipal, paradas de buses que tenemos en todo el país, ¿verdad? Y obviamente una línea muy importante de trabajo es la atención y la prevención a las diferentes emergencias que se presentan en nuestro país. Este es un año de esperanza para nuestro pueblo, en el cual a través de los diferentes programas y proyectos estarán asegurando las victorias en nuestro pueblo, desde cada una de las alcaldías y municipios de nuestro país. En Crónica TN8, Bismar Lugo.